¿Qué es eso, George? ¿Qué no, tienes esto, ahí? Esto es Héctor. ¿Cómo se llama? Héctor. Sí. Mira, ¿ves? Un hombre griego, bien sí, bonito. Plena crisis. Plena crisis. Plena crisis está Héctor. Sí. ¿Se parece al conejito ese de la publicidad también? ¿Sabes qué pasa? Que no tengo dinero para comprarme un gatito. Ajá. Y entonces está Héctor conmigo, que es un conejito. ¿Vale? ¿Es como un títere o una marioneta o un ventero? No, es real. ¿Es real? Sí, sí. ¿Lo puedo tocar? Sí, claro. Aunque mi gato se va a poner celoso. No, entonces... No puedo mostrarlo. ¿Es macho o hembra? No, es hembra. ¿Hembra? Sí. ¿Pero se llama Héctor? Bueno, es puto. Es puto. Es, podríamos decir que es el primer títere... Conejo puto. Conejo títere travesti de la... No. Es un conejo puto. Puto. Sí, porque si te fijas, sí, tiene la nariz rosa y las orejas rosas. Ajá. Por eso no. Sí, que es muy puto. Sí. Eso, típico. Está aquí, no sé lo que me hace. Entonces... Lo llevo conmigo siempre para no estar solo, ¿me entiendes? Porque la ciudad es muy solitaria. La gente se ríe. Ahí está. Bueno, entonces, es que es muy fuerte. Es que todo es espontáneo. No, gente, mira, yo estoy solo, ¿qué voy a hacer? No tengo para un gatito. La gente es muy, muy espontánea aquí, sí. Este mago. Sí. Y bueno, entonces, se mueve, como se te mueve. Iba diciendo. Mira cómo saluda a todo el mundo. Sí, sí, no, saluda. ¿Qué saluda? Entonces, en pleno Bagdad, como si dijéramos, estamos al lado de Bagdad. Sí, yo no te estoy dando bola, estoy mirando aquí al público. Sí, entonces, estamos en una zona conflictiva, digamos, sí. y no puedo sacarlo mucho a Héctor. ¿Por qué? No, se asusta. Aquí hay mucho macarra. No sé si me entiendes, hay mucho puto. Mucho enano. Mucha puta, mucho enano. Mucho travesti también. Mucho travesti, por decirlo. Y entonces él quiere estar en casa. O sea, que lo voy a... Saluda. Es un conejito de casa, ¿no? Sí, es un conejito de casa. Entonces saluda y se va, ¿vale? O sea, ¿cuántos años tiene? 30. 30 tiene. Sí, se va, se fue ahora. No, se esconde ahí. No está. No está. O sea, se ha ido. Se ha ido. Entonces, yo sé que tienes muchos seguidores, muchos fans, cosa que tenemos. Me molesta un poco porque no tengo tantos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, George, podríamos decir que está molesto. Sí, estoy molesto porque todas las fans, todos los fans, te llaman a ti. Van por Guillote. Y a mí que me den por el salto. Fíjate, estás interesante. ¿No te importa que te haga una foto? No, tú a lo tuyo, total. Sí. Si grabamos, ¿para qué? Exacto. Entonces... Como te iba diciendo, veo muy, muy raro que tú tengas tantos fans. Y yo no. Y yo tampoco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque la gente a ti no te escribe, ¿no? Genio, eres un fenómeno. No, a mí no me A mí me escriben, o sea, de todos. Yo es como si no existiera, pero claro, también tengo que decir una cosa. Tengo múltiples personalidades en Google. Ajá. ¿Cuántas? En Google tengo 3. En Facebook tengo 10. ¿10? 10 personas. Sí, de las cuales ninguna tiene amigos.